En, en ese sentido. Entonces, eh, bueno, el programa se llama Master's Graduate Stream. Eh, si tienes curiosidad de, 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 de consultar mis credenciales, tanto en, CIC, en eh, perdón, en, en el CICC, que es el, 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 el colegio regulador, el órgano regulador, ahí tengo la credencial r 300 y también puedes consultar en KPIC eh, mi participación. Eh, este, en este, en esta, es como nuestro sindicato de, de consultores migratorios, es una asociación. También me puedes encontrar en redes, eh, estoy en todas, hasta en TikTok, estoy en TikTok, estoy, les informo que oficialmente hago videitos en TikTok, eh, no de los que ustedes esperan, ¿verdad? cuando vean mis videos en TikTok, se van a ver, van a ver puros, puros videos aburridos, eh, pero estoy ahí, tengo presencia, eh, también en Instagram. Eh, en Facebook, en YouTube, por supuesto eh, eh, es eh, mi, mi red favorita. Me encuentran en Twitter y en LinkedIn. Ahí simplemente en cualquiera de esas seis redes ponen Soido, nada más con que pongan Soido y ahí ahí va a aparecer, obviamente aprecio que me sigan y ahí típicamente todos los días hay material que comparto con ustedes. Mm -hmm. Eh, como, como información de contexto, rápidamente repasamos los salarios mínimos que se pagan aquí en Canadá. Estamos hablando de uno de los países eh, pues más ricos del mundo y el salario se tiene que reflejar de esa manera. Eh, las cuatro provincias del Atlántico: New Brunswick con 14,75, Nova Scotia con 15, la hermosísima. Hermosísima eh, eh, isla del Príncipe Eduardo, 15 dólares, eh, Newfoundland, a Labrador, 15 dólares, Quebec, 15.25, Ontario, 16.55, Manitoba, 15.30, Saskatchewan, 14, Alberta, 15, British Columbia 16.75, y, y luego nos vamos a los territorios del norte, donde hace mucho, mucho, muchísimo frío, y empezamos por el Yukon que tiene eh, 16.77, los territorios eh, Northwest, Northwest Territories con 16.05 y Nunavut, que es un lugar que tiene tampoco que ofrecer, que eh, tiene que tener, que, que, que ofrece, eh, eh, valga la redundancia, el salario mínimo más alto, 19 dólares. Mientras Azcáchegua, eh, eh, su salario mínimo es de 14, en Nunavut, es de 19, 19, dólares. Entonces, bueno, ahí está, por si tenías curiosidad, los salarios mínimos autorizados al primero de febrero de 2024. Y estos son salarios, este, nadie puede ganar menos del mínimo, nadie, absolutamente nadie gana menos del mínimo. Entonces, es importante para que hagas tus, tus cuentas si vienes por la vía de los estudios. Típicamente, mientras estudias, vas a agarrar un trabajo patito, eh, haciendo ahí cositas sin responsabilidad y... Vas a, vas a ganar el salario mínimo. No puedes ganar menos que eso, aunque estés lavando trastes. Eh, ¿Qué es el programa de nominaciones provinciales? Un poquito de información de contexto. Es la forma en la que las provincias y los territorios de Canadá consiguen inmigrantes para establecerse permanentemente. Los aplicantes reciben un certificado de nominación provincial y una carta de soporte para obtener un permiso de trabajo. Para mayores de 40 es una excelente forma de lograr. La residencia permanente. Ustedes saben que es una eh, competencia para ver quién se agarra al mayor, el mayor número de inmigrantes, porque todas las provincias nos necesitan. Lejos del comentario eh, este, del youtuber carismático que ven a Canadá, Canadá te necesita y todo esto. Hablando en términos serios, Canadá está hecho por la inmigración. Se fundó, se, se creó por inmigrantes, eh, se hizo se mantiene por, con, con inmigrantes y crecerá a base de inmigrantes. Entonces, es importante que, que, que tengas presente que Canadá es pro inmigrante al mil, al mil por ciento. Solamente cada año se necesitan medio millón de nosotros, medio millón de nosotros cada año. Entonces, es importante que, lo, que, que, que mantengas esa perspectiva de que si bien... Eh, eh, tiene sus requisitos, tarde o temprano, eh, Canadá va a atraer esos 500 mil, lo va a hacer. Tiene, tiene, por eso hay tantos programas tan buenos como el que está, del que estamos hablando el día de hoy, para poder atraer a los mejores, a ese 1% que se destaca de, lo, de, 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 de las masas, eh, eh, ese 1% que está dispuesto a, a hacer lo que, se, lo que se tenga que hacer. Por ofrecerle una mejor vida a su familia y, o por simplemente cumplir un sueño, ¿no? Entonces, esto es, las, 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 las nominaciones provinciales son las herramientas que el gobierno federal le proporciona a las provincias para que puedan ofrecer algo atractivo a los inmigrantes para que se establezcan en sus provincias. Son herramientas de reclutación, son eh, 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 formas de captación. Para poder obtener a la mayor cantidad posible de inmigrantes. ¿Qué te, ¿Para qué te sirve un certificado de nominación provincial? Ese papelito, que es un, una hojita, te sirve para hacerte elegible para poder aplicar a la residencia permanente de este país. Eh, una vez que tienes un certificado de nominación provincial, provincial Puedes aplicar a la residencia permanente. Uno no puede simplemente aplicar a la residencia permanente. Necesitas tener un soporte, una invitación por parte del gobierno federal, por medio de Express Entry. Eh, una eh, una eh, certificado de nominación provincial, una carta de endoso, si, si, si estamos hablando del programa de las provincias del Atlántico, una carta de recomendación, si estamos hablando del programa de comunidades rurales y del norte, eh, y tenemos distintas formas de llamarle, pero al final es algo que te habilita para poder pedir la residencia permanente. No puedes pedirla directo. De repente se maneja en redes el hecho de que si vienes a estudiar a Canadá, puedes pedir la residencia no por supuesto que no no es así ni siquiera con una maestría ni siquiera con un doctorado tienes que pasar por etapas y es precisamente lo que vamos a ver ahora también qué es también la, 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 las nominaciones provinciales es un grupo de programas perdón son un grupo de programas dirigidos a distintos eh, poblaciones a grupos poblacionales con el fin de atraerlos para establecerse de manera definitiva en la provincia es un sistema de reclutamiento de inmigrantes calificados y necesarios para, en este caso, para Ontario. Si quieres saber más, pues vete aquí a, a, a esta página oficial que habla precisamente eh, del de programa de nominación provincial de Ontario. Eh, ¿Cuáles son los distintos eh, grupos y, o streams, se les llama en inglés? Eh, ¿Cuáles son los distintos programas? La, ¿Cuáles son las distintas formas de conseguir la nominación provincial en Ontario? Bueno, está el Foreign Worker, que ya hablamos de él, International Student, mismo caso, In Demand Skills, también, que son aquellos que requieren, aquellos programas que requieren una oferta de trabajo para poder. Eh, hacer elegible al candidato, necesitas que alguien te ofrezca un trabajo, tanto para el foreign worker como para el international student, como, como para el in-demand skills. Y luego tenemos eh, precisamente para aquellos que desean estudiar posgrados, o sea, una maestría, tenemos el master's graduate y el PhD graduate para aquellos que eh, quieren ya volar realmente alto y eh, estudiar un doctorado, ¿no? y para aquellos que ya tienen un perfil creado un en express entry está el human capital priorities stream segundo programa de mayor producción de certificados en 2023 como ya lo mencionamos está el skilled trades y está el french speaking skilled worker que este fíjense que este año eh, empezó eh, eh, fuerte con francófonos entonces yo creo que eh, eh, al final, cuando se eh, divulguen los resultados del sistema de nominaciones provinciales de Ontario, esta categoría de French Speaking skilled Walker va, va, va a estar fuerte porque han estado invitando muchos, eh, muchos francófonos. ¿no? Ahora vamos, a, vamos a, a, a dar una pequeña instrucción del Master's Graduate. Eh, está dirigido a todas aquellas personas que estudiaron en Ontario una maestría en una universidad elegible, no en cualquiera. Y que aquí te pongo en este, este enlace para que vayas precisamente y veas cuáles son los colegios y universidades elegibles. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cerca de 22, 23 universidades que son las que estás viendo en pantalla, eh, en, en donde puedes estudiar una maestría. Eh, eh, verifica esta University of Toronto, una de las mejores del mundo. Una de las mejores del mundo está incluida... En aquella lista, en esta lista en la que tú puedes estudiar una maestría y eh, 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 hacerte elegible para poder eh, hacer una expresión de interés y entonces aplicar a una nominación provincial notario a través de este programa Master's Graduate. Eh, repito. De, a, dirigido a todas aquellas personas que estudiaron en Ontario, una maestría en una universidad elegible, que están o no en el país y que tienen serias intenciones de establecerse permanentemente en Ontario y lo pueden demostrar. En este programa no se requiere tener la oferta de empleo. Y repito, una de las ventajas, grandes ventajas de este programa, es que no necesitas una oferta de empleo para poder hacer una expresión de interés y entonces esté invitado a aplicar a la nominación provincial. No necesitas una oferta de empleo. Normalmente la oferta de empleo es lo que detiene todo, porque los demás requisitos, bueno, pues ya los, los, los tienes, ¿no? Vas a la escuela, terminas el curso, obtienes el, 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 el documento que necesitas, tu nivel de inglés, etc. Pero la oferta de trabajo siempre necesitas a alguien más. Entonces, ahí es donde todo se, se, se atora. Bueno, pues aquí no, es, no, no hay ningún problema. Vamos a ver cuáles son los requisitos del aplicante. Uno, haber hecho una expresión de interés y tener una invitación para aplicar, que es lo mismo que una invitation to apply. Dos, haberse graduado de un programa de maestría de por lo menos un año a tiempo completo o parcial de una universidad elegible, y ya vimos cuáles son las universidades elegibles. Nivel de inglés, CLB-7 o mayor, ya sea por medio de IELTS, CELPIP o Pearson. Eh, y de una vez le, 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 les, eh, le, les aclaro que cuando doy cuando doy un nivel de inglés no quiere decir que ese sea el que yo recomiende que logren es el mínimo pero tú no eres de los mínimos tú no eres tú no te caracterizas por hacer lo menos posible ni por apenas lograr las cosas entonces no que no que no se quede grabado en tu mente el mínimo porque entonces vas a programar la mente es muy obediente, ¿no? Entonces tú le dices CLB7, perfecto, registro CLB7, ¿cuántos destinos voy a necesito para CLB7? Ahí, ahí van. Bueno, y entonces, ¿y qué pasa con los otros niveles? Entonces, ¿por qué no CLB8? ¿Por qué no CLB9? Entonces, no, no te programas, no te programes para el mínimo. Conócelo como un dato informativo y no le des mayor importancia. Más bien siempre piensa cuánto es lo máximo que tú puedes lograr para que entonces tu mente se programe a eso y, 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 y todo vaya en, en consecuencia, ¿no? Eh, ¿no? No mínimos, eh, no, no, no funciona así, eh, eh, y sobre todo programas o proyectos tan demandantes como este. Eh, antes eh, teníamos solamente IELTS y ShellPip, ahora tenemos IELTS, ShellPip y Pearson. Entonces aquí te pongo los enlaces precisamente de los eh, portales de cada uno de ellos, en donde tú puedes, eh, puedes ver eh, de qué se trata y también eh, hacer, un, eh, eh, reservar un, un espacio. Hay mock test, o sea, exámenes prueba que puedes es, practicar. Miren, yo soy de la idea de que el inglés o el francés, either you speak it or you don't, either you know it or you don't, no es algo que puedas hacer simplemente de la noche a la mañana, ¿no? Eh, si, 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 si no estás seguro de tu nivel de inglés, tal vez te conviene, en vez de hacerte un IELTS y un CELPIP o, o un Pearson, te convierte a hacerte un, a hacerte un Duolingo, eh, 50 dólares desde tu casa, sin problemas, para que te dé un referente de en dónde estás. Eh, en dónde estás parado, cuánto tiempo, qué, qué tan cerca estás o qué tanto ya rebasaste el límite el que tú mismo te pongas. Entonces, eh, y, y después de eso ya podrías empezar a practicar con exámenes prueba, porque ya teniendo el nivel de inglés, realmente lo que en lo que puedes aprovechar eh, para estudiar es en la forma del examen, no tanto en el conocimiento. El, aprender inglés te lleva años. Entonces, eh, pero, pero si, si te familiarizas con el formato del examen, vas a, te va a ir mucho mejor, tus calificaciones van a ser mucho mejores. Eh, eh, siguiente requisito, haber vivido en Ontario por lo menos un año completo en los dos años anteriores antes de aplicar este año no necesariamente tiene que ser continuo. Si bien no necesitas técnicamente estar viviendo en Ontario para aplicar a este programa de denominación provincial, sí tuviste que haber demostrado, sí tienes que haber de, poder demostrar que por lo menos en los últimos dos, en los dos años anteriores a la fecha en que estás aplicando, por lo menos viviste un año, aunque no sea de manera continua. Tienes que tener suficiente dinero para establecerte. Y te pongo aquí cuánto. Este enlace te lleva a las cantidades de cuánto dinero necesitas para poder establecerte. Va a ser una. va a depender de las este del número de miembros de la familia. Si tu familia se compone por cuatro integrantes, incluyéndote tú, entonces eh, necesitas $25,564, etcétera. Es el ahorro que debes de tener de poder, de, que, de, de poder, que tienes que poder demostrar precisamente para poder eh, cubrir, este, cubrir este requisito. Correcto. Y eh, tienes que tener intenciones reales de vivir en Ontario. Este, esto es increíblemente, increíblemente importante. Se hace por medio de una carta de motivos y eh, es eh, a mi juicio, eh, y, podrá, eh, y podrá haber gente que difiera, pero yo creo que el poder demostrar tu arraigo en la provincia representa el 50% de la aceptación de tu nominación provincial. Si bien hay documentos duros eh, que, 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 que o están o no están, eh, la parte de, de convencer al oficial de que estás arraigado en la provincia y de que te vas a quedar en la provincia eh, una vez que obtengas tu residencia permanente es fundamental. Eh, recuerda que cuando te haces reciente permanente, no hay una ley que te obligue a quedarte en Ontario o en cualquier, cualquier otra provincia. En ese momento ya estás protegido por las leyes. Bueno, siempre estás protegido por las leyes mientras estés aquí legal, pero ya... Eh, la, 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 la libertad de tránsito, de residir o de trabajar en donde mejor tú prefieras es total. Entonces los oficiales tienen que de alguna manera quedarse seguros de que estás bien arraigado en la provincia, de que estás bien establecido y que entonces cuando recibes la residencia permanente lo único que va a pasar es que vas a seguir creciendo pero en la provincia y no que te vas a ir a este a, 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 a alguna otra, ¿no? O algún territorio. Um, ahora, esto, esto crea un poquito de confusión, el requisito número 7. Si, si bien no necesitas estar en Canadá o en Ontario, si, eh, cuando, cuando aplicas, si estás en Canadá... Entonces sí debes de estar viviendo en Ontario. No puedes, o sea, no necesitas estar en Canadá. Tú puedes aplicar desde México o desde Brasil o desde, Brasil, desde Colombia, desde cualquier parte del mundo. Tú puedes aplicar. Sin embargo, si estás en Canadá, entonces tienes que estar viviendo en Ontario. No puedes estar en Canadá viviendo en Manitoba y estar aplicando para la residencia permanente, para la nominación provincial en Ontario, porque entonces dónde está la credibilidad? de que Ontario es el lugar donde te vas a hacer, te vas a establecer, aceptan que estés fuera de Canadá, ¿ok? Estás en tu país de origen, es lógico, o estás en viaje de negocios, o estás simplemente recorriendo el mundo, eso eso lo pueden aceptar. Pero que estés viviendo en una provincia distinta a la de Ontario, eso eso para ellos es inaceptable y revela que no estás tan establecido en Ontario como tú alegas. Que, que lo estás y que tal vez lo que estás haciendo es aprovechar condiciones que tienes para lograr la residencia permanente, la nominación provincial a través de Ontario, cuando tus oscuras intenciones son quedarte en Winnipeg o en quedarte en, en, en Victoria o en Vernon o en cualquiera de los lugares magníficos que existen en este país, pero no en Ontario. Entonces, eh, es, eso, es, eso es un punto importante. El número siete, estar viviendo en Ontario, si es que estás en Canadá o... Vivir fuera de Canadá, pero no dentro de Canadá y no viviendo en Ontario. Eh, ocho, tener estatus legal si estás dentro de Canadá, por supuesto. Aquí, aquí no caben los indocumentados, los tramposillos, los mentirosillos. No, no, hay, no hay lugar para decir: si, si tú eres de esos este, picarillos, traviesillos, mentirosillos, mal portadillo, no vengas a Canadá porque aquí nadie te quiere. Esa es la realidad de las cosas. Este, este, este país es para eh, 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 está con la legalidad caminar derecho respetar las leyes y entonces cualquier eh, cualquier situación fuera de la legalidad no tiene cabida entonces es por supuesto que un requisito estar legal en el país imagínate ya parece que van a estar analizando tu, 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 tu expediente, el expediente de alguien que ni siquiera para empezar está está obedeciendo o respetando el marco legal del país a donde pretende establecerse de manera permanente. Pues eso, that's not going to happen ever. Aplicar dentro de los dos años posteriores a graduarte. Tienes dos años, ¿no? A partir de que terminas la maestría, tienes dos años para poder este aplicar. ¿Y qué es una expresión de interés? Bueno, es simplemente la manifestación de tus intenciones a la provincia de participar, eh, de aplicar a una nominación provincial. Se van, te van a, a otorgar puntos por distintos factores. Eh, por ejemplo, eh, por tu estatus migratorio actual, si tienes un permiso de trabajo o tienes un permiso de estudios, eh, tu historial de ingresos en los últimos cinco años, tu nivel máximo de escolaridad, ya sea dentro o fuera de Canadá. Eh, el campo de los estudios que hayas cursado de tu programa en Canadá la maestría que hiciste en qué campo en qué disciplina fue hay campos que te dan más puntos que otros la experiencia tu experiencia académica en Canadá qué tanto has estudiado qué tantas eh, credenciales de cursos académicos tienes que se hayan realizado en Canadá qué tanto dominio tienes del inglés y del francés y y, y, por último, la ubicación de la escuela o de, de la universidad, en este caso, donde estudiaste en Canadá. Y aquí te pongo también eh, los scoring factors que es, eh, eh, te puedes aquí guiar. De todas maneras, vamos a ver un poquito más adelante, o de hecho inmediatamente, eh, y, 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 y vas a poder ver cuántos puntos te dan de acuerdo a cada uno de los factores que acabo de mencionar. Entonces, ahí te puedes hacer tu hojita Excel y ver, eh, ver cómo, cómo, cómo quedarías en el caso de aplicar. Eh, tú es, en primer lugar, eh, tu estatus migratorio. Si tienes un permiso de estudios o un permiso de trabajo, te van a dar 10 puntos. Si no lo tienes, aún, mientras seas legal, pero no lo tienes, eh, te van a dar 0 puntos. Eh, tu historial sal, eh, sal, eh, salarial en los últimos cinco años a través de, de tus declaraciones de impuestos, las cantidades que hayas declarado. Si en alguno de esos cinco años, cualquiera que este sea, tuviste más de 40 por mil, por lo menos 40 mil dólares más, entonces te van a dar tres puntitos. Si no es el caso, cero puntitos. Eh, ¿Cuál es tu máximo nivel de escolaridad? Esto cuenta el nivel de escolaridad de tu país de origen o de cualquier otro, siempre y cuando puedas comprobarlo por medio de una Educational Credential Assessment o ECA, una equivalencia académica. Si tienes un PhD, 10 puntos, un doctorado. Si tienes un master's, 8 puntos. Un bachelor's, 6. Un graduate diploma o certificate, 6. Un undergraduate diploma o certificate cinco, un apprenticeship o trade certificate o diploma, cinco puntitos, college diploma o trade certificate, cinco puntitos, y menos que eso, es decir, cualquier cosa que no sea lo que ya mencioné, cero puntos. De acuerdo al campo de estudios de tu maestría, entonces, si estás en el primer grupo que señalo en este momento en azul, que es lo que es STEM science technology engineering mathematics eh, etcétera eh, eh, temas de la salud también eh, los oficios como eh, en la industria de la agricultura en el campo de la agricultura recursos naturales eh, etcétera va, algunos otros eh, sectores 12 puntos en el caso de que tu maestría haya sido en Business and Administration, Social, Legal, Education, behavior, Behavioral Science, Personal Security and Transport Services, Social Work and Related Programs, seis puntos. Y por último, si eres más, estás más en el en, del lado de la filosofía y estudiaste Artes y Humanidades, eh, Ciencias Sociales, Educación, etcétera. Entonces, cero puntos. Entonces, de acuerdo al a la disciplina, al campo de estudios que hayas cursado en tu maestría, pasa por obtener 12, 6 o 0. Eh, experiencia académica eh, canadiense. Cualquier curso que tengas postsecundaria, o sea, después de high school, y de una escuela elegible, como ya lo vimos, ya vimos cuáles son, que te haya llevado por lo menos un año completar a tiempo completo, entonces te van a dar, si tienes más de una credencial, 10 puntos. Si tienes solamente una, 5 puntos. Eh, en cuanto a los idiomas, eh, inglés o francés, si tienes eh, CLB9, CLB9 o más, 10 puntos. CLB8, 6, CLB7, 4 y CLB6 o menos, 0 puntos. Y, y es por eso que, 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 que eh, pues, no me canso de repetir ni me cansaré cuando tú. Hables de nivel de idioma en Canadá, no hables del mínimo, nunca, jamás. Piensa cuál es el máximo nivel que puedes lograr y entonces tu resultado va a ser completamente distinto porque tu mente se va a programar precisamente para el mayor y no para el menor que, que tú le estás fijando. Entonces nunca te vayas a mínimos, nunca. Si tienes dos manejo de dos eh, eh, lenguajes oficiales, o sea, inglés y francés, diez puntos. Si solamente es uno, cinco puntos. La ubicación de la escuela donde estudiaste, en el norte de Ontario, 10 puntos. Eh, cualquier área fuera del GTA, con la excepción del de, eh, norte de Ontario, 8 puntos. Si es dentro del GTA, con la excepción de Toronto, 3 puntos. Eh, si es en Toronto, 0 puntos. Y si hiciste tu maestría a distancia, entonces no importa en dónde esté, eh, dónde esté ubicada la escuela, te dan 0 puntos. Y aquí les pongo un una auxiliar que te dice qué se considera la parte norte de Ontario, qué se considera las áreas fuera de Toronto y del GTA y qué se considera el GTA. Entonces, para que tú sepas y ya puedas, eh, cuando escojas universidad, entonces, pues escógela en el norte de Ontario, si te es posible, porque entonces ahí vas a tener eh, 10 puntos, ¿no? 10 puntos si, si escoges cualquier universidad que esté en el norte de Ontario, y hay varias. Eh, eh, entonces te va a dar, te va a dar eh, esos 10 puntos. Se trata de que estés es, es ganando la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad posible de puntos. Ahora, ¿qué tan competitivo eres? Vamos a suponer que ya me armas un plan y dices: Este es el programa que quiero, eh, es, una, es una disciplina de las que están en demanda, por lo cual me da más puntos. Esta es la universidad que escogí, está en el norte de Ontario, porque me da más puntos, etcétera, etcétera. Este, ya tengo este nivel de inglés, etcétera, ya tengo este nivel de francés. Entonces, aquí en, 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 en este enlace, tú vas a poder ver todo lo que son los resultados de las rondas de invitación. Entonces, eh, te, simplemente eh, tienes que irte al, eh, a la ronda que te interese para que entonces veas qué tan competitivas están siendo o al menos qué tan competitiva fue la última ronda. Por ejemplo, la última ronda de invitaciones de este año, bueno digamos, la última, por supuesto que es de este año si sí es la última, ¿verdad? Entonces, eh, fue el mar, en marzo 19, eh, donde se invitaron a graduados de maestrías y doctorados en ocupaciones generales. Eh, se hicieron estas invitaciones y a todas aquellas que en el caso de maestrías tuvieron, es decir, a todos aquellos con expresiones de interés que tuvieron por lo menos... 52 puntos o más, entonces eh, recibieron una invitación. Y en el caso de doctorados, todos aquellos que tenían una expresión de interés por 42 puntos, entonces recibieron una invitación para aplicar a la residencia, a la nominación provincial y que de obtenerla van a poder aplicar a la residencia permanente, ¿no? Entonces, esta es, este es un, una herramienta que ustedes tienen para saber qué tan competitivos son en cuanto o qué tan competitivos serían en el caso de que así lo decidieran participar en este programa. Ok, y nos vamos aquí. Bueno, aquí, esto ya lo vimos, es un, es un enlace directo a la última ronda de invitaciones por, en la cual el, la, el, el deal breaker, es decir, el, 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 el puntaje mínimo para ser invitado fue de 52. Ahora, recuerda que las rondas anteriores no condicionan las futuras. Que la última ronda haya sido 52, no te asegura que la siguiente ronda vaya a ser de 52. Podría ser de 58 o podría ser de 42. Podría ser de cual cualquier cantidad. Entonces, es simplemente que tengas la mayor cantidad de datos posibles para hacerte una idea. Pero de repente te encuentras a gente que... que que, que, que cree que tiene poderes eh, mágicos y, y, y que puede predecir el futuro. Y entonces te dicen: ¿Sabes qué? Este no es tu programa. Porque de acuerdo a tu perfil, tú tienes 51 puntos y la última ronda fue de 52. Entonces no tienes posibilidades. Haz otra cosa. Este, y porque tal vez tienen en su agenda recomendarte ir a una escuela. Que tiene, que, que en donde eh, tienen, tienen algún acuerdo o tal vez mandarte a alguna provincia que resulta benéfico para sus propios intereses. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Podrían ser, podrían ser mil cosas, pero hay que ver las cosas de manera, hay que hacer esto de manera objetiva y con toda la, la fundamentación lógica y racional posible. ¿Ok? Puedes ver el puntaje de las últimas rondas, pero eso no va a condicionar las siguientes rondas. Y eso es bien importante. Si tú tienes, si tú cumples con los requisitos y tienes un, pos, un, 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 un puntaje medianamente bueno, no tiene que ser superior al de la ronda anterior para que entonces tú decidas hacer una expresión de interés. Si cumples con los requisitos, haz la expresión de interés porque no sabes en qué momento va a haber una ronda con un puntaje que te, que te beneficie. Y entonces tú no hiciste ya la expresión de interés porque alguien te dijo que no tenías posibilidades. ¿En base a qué? ¿En base a qué no tienes posibilidades? Es decir, ¿esta gente puede predecir las siguientes 100 rondas? ¿Son adivinos? ¿O, o cómo le hacen como para decir no tienes posibilidades? Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Es como que, como, que, como que tuvieran poderes mágicos para poder saber qué es lo que va a pasar. Yo realmente todavía no los he desarrollado, por más que trato. Por más que trato, no puedo saber cuál va a ser el puntaje de la siguiente ronda de Express Entry. No puedo saber cuál va a ser el puntaje de la siguiente ronda del sistema de nominaciones de, eh, de, eh, de Ontario o de cualquier otra provincia. No he logrado eso y mientras no lo logre, mi recomendación es: tienes los requisitos, aplica. Tienes los requisitos, simplemente aplica. Que no tienes la edad para ganar puntos en Express Entry, pero tienes, lo cumples con los requisitos de cualquiera de los tres programas que comprende Express Entry, aplica, aplica. Ábrete oportunidades, no dejes puertas cerradas. Y entonces un, en una de esas va, va, va a ser tu oportunidad. Pero si no estás, cuando no estás en Express Entry, es decir, cuando tú tienes un puntaje en Express Entry o en un eh, eh, sistema de nominaciones provinciales, pueden invitarte o no. Depende, ¿no? Depende. Eh, suben las rondas, bajan las rondas, este, tienes más puntos, los mejoras, aprendes otro idioma, sube tu puntaje. Depende de muchísimas cosas. Y entonces te podrán invitar o no. Pero dime cuáles son las probabilidades de que te inviten si no estás. No saben que existes, ¿me explico? Entonces, discúlpenme que trate de explicar lo obvio, pero, pero yo, yo sé por qué. <laughs> yo sé por qué. Y eh, aquí te pongo también un enlace. Si quieres tener una visión completa, analiza los resultados de 2023. Y aquí te los pongo. Insisto, voy a hacer un video. Ya, ya, tengo, ya, ya empecé a trabajarlo sobre. Eh, 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 precisamente los resultados de, fueron 16.506 eh, 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 personas eh, que decidieron eh, eh, si sí aplicar, que, te, que tenían los, los, los requisitos para poder aplicar y decidieron si sí aplicar. 16.506 16, y repito, más de 20.000 lugares autorizados para 2024. Entonces, no hay mejor momento para poder eh, eh, participar en este buen programa para esta buena provincia y lograr un, un certificado de nominación provincial que te va a llevar directo. A, y luego te habla de porcentajes, eh, qué, en qué porcentaje te da las top eh, 20 occupations. Eh, está está eh, lo, lo, los primeros 10... Eh, eh, países de donde la gente aplicó India en primer lugar qué raro porque no me sorprende China en segundo lugar qué raro porque no me sorprende pero bueno ya 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 va. lo que sí me sorprende bueno ya no pero hace algún tiempo me empezó a sorprender es la presencia de Nigeria en, 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 eh, afortunadamente, ¿no? afortunadamente no sé no me he puesto a analizar el fenómeno de Nigeria pero siendo un país eh, lacerantemente pobre eh, ofensivamente, ofensivamente ha tratado en tantísimos sentidos, penosamente, tiene, tiene a, a, su presencia migratoria, ha estado avanzando en los últimos años y es algo, y es algo que, que, que pues sumamente gratificante, ¿no? En tercer lugar, es decir, el, el tercer, la, la, la ciudadanía eh, eh, que llegó en tercer lugar en cuanto a los primeros 10 países de... Que, eh, que recibieron nominaciones provinciales en 2023 fue Nigeria. Y hay otros países también que, que llaman la atención, este, Bangladesh, por ejemplo. Bangladesh, 266 invitaciones. Y bueno, es, 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 es muy gratificante ver que no importa de qué eh, rincón del mundo vengas, que si te haces elegible, va a haber un lugar para ti. Y es por eso que a veces calienta un poquito la sangre cuando personas que tienen eh, pues muchas bendiciones sobre eh, o que han tenido eh, muchas más ventajas, tanto económicas como educativas, eh, geográficas, culturales, como podríamos podremos hablar de una muy buena parte de América Latina. Eh, Lejos, lejos de buscar las maneras de hacerse elegibles pues simplemente critican el sistema y luego tienes países eh, que sufren de cosas que en estas coordenadas que en esta región del mundo ni siquiera podemos concebir no que, 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 que tienen atrocidades en su vida diaria que de repente llega una epidemia y arrasa con miles eh, cosas, cosas graves como cualquier país de África, bueno, no cualquiera, pero una muy buena cantidad de países de África. Y entonces, gente de esas latitudes, que la tienen dos mil veces más difícil que cualquier persona de América Latina, llega a Canadá por la única y sencilla razón de que en vez de criticar el sistema, lo que hicieron fue decir... ¿Qué, qué, qué, a ver, ¿qué quieren estos señores para, que, para aceptarme? Y entonces hacen su lista y dicen, ¿cuál es el máximo nivel de inglés que necesito para poder ser aceptado? ¿Cuál es el máximo nivel de educación? ¿Cuál es el, el dinero que necesito juntar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo tienes. Gente de Bangladesh, y, y métete a, la, a, a, a investigar sobre Bangladesh y vas a ver las cosas que pasan ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, 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 aquí les pongo un enlace que ya visitamos, que, 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 que tiene que ver con precisamente la última ronda en la cual se, eh, se invitaron a... De expresiones de interés por este por mi este programa, ¿qué sigue después de que me invitan? Posterior a recibir una invitación para aplicar al programa, Invitation to Apply, corresponde hacerlo lo más pronto posible. Tienes únicamente 14 días para aplicar al programa, por lo que debes de tener tu expediente completo desde antes, y lo puse con mayúscula con el objetivo de gritar y llamar la atención. Antes de enviar tu expresión de interés. 14 días no son y puse no con la misma y oscura intención en mayúsculas, 14 días no son suficientes para hacer una aplicación. Entonces, si tú vas a hacer una expresión de interés, cosa que te conmino, te recomiendo, te sugiero, te sugiero, te te casi casi te imploro que hagas, tienes que tener absolutamente todo listo como si a los cinco minutos de haber mandado tu expresión de interés te llegara la invi invitation to apply. Así y hacer una expresión de interés es muy fácil porque simplemente contestas preguntas. Es todo lo que tienes que hacer, contestar preguntas. Sin embargo, cuando te llega una invitation to apply, entonces te van a decir: Ok, revisé tu perfil. Bien, felicidades. Me interesa que apliques para una eh, nominación. Entonces, tienes 14 días y ahí sí empiezan a correr 14 días que, insisto, no son nada porque vas a tener que llenar formas, redactar cartas, tienes que juntar documentos. Tienes que validar un enorme traducir, escanear, hay una enorme cantidad de cosas que tienes que hacer. Aun si fuera esta tu única obligación, que yo sé que no lo es porque tienes pareja, tienes hijos, tienes escuela, eh, tienes familia, tienes trabajo, tienes todo, aunque fuera esta tu única aplicación, tu única responsabilidad, 14 días no son suficientes al menos concédeme el beneficio de la duda. Si vas a hacer una expresión de interés, hazla como si ya estuvieras listo para aplicar a la residencia permanente, porque no sabes en qué momento te van a, te van a te aplicar, y sobre todo ahora que va a aumentar de, de, de forma sensible el número de invitaciones, eh, 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 el número de, de certificados de nominación a, a expedir de 16.500 a más de 21.000. ¿Quieres esta presentación? Por favor, by all means, con toda, la, con toda la confianza del mundo, me puedes mandar un correo a consultor.com y nada más eh, te pido que indiques en el campo del asunto Masters Graduate. Eh, eso va a ser suficiente. Si de pasadita me quieres saludar, mejor imposible, ¿no? Eh, te voy a contestar, por supuesto. Pero con que pongas Masters Graduate en el campo del asunto, va a ser más que suficiente para que yo te conteste ese correo y te anexe el PDF de esta presentación con los enlaces activos que espero que de alguna manera te sirvan, ¿no? Y si quieres compartir la presentación en tu sitio web, la puedes hacer. Si quieres cancelar mi logotipo y poner el tuyo ahí, eh, por favor, no te, no te limites. Es información de todos, es información pública y mientras más se difunda, pues mejor, ¿no? Y, y eh, cierro esta, esta parte, al menos esta sección del en vivo, que dice, los barcos están más seguros en puerto que en alta mar. Pero no para eso se hicieron los barcos.